Delia, ¿usted cómo ve la participación? Bueno, la tenemos aquí a Marita, por ahí Blanca Rossi en la lista, una persona que no viene de la política y que quizás yo particularmente, muchas de ustedes mujeres de política las 24 horas, con tantos años de trabajo, bueno, también han sido generosas en brindarle un espacio a la lista. Muy bien, buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. Cuando vengo a las varillas o a la zona de influencia, siempre me las encuentro y es un placer. El que se vayan todos me parece una soberana tontería. Y te digo por qué. Porque los políticos no surgen de un huevo, no surgen de la nada, surgen del pueblo. Entonces aprendamos a elegir. Y para aprender a elegir, tenemos que, en esta ardua tarea de estas elecciones, que van a ser el termómetro del 2015, porque esto nos va a marcar el parámetro de cómo nos va a ir. Nosotros tenemos excelentes candidatos a diputados, como lo es quien encabeza la lista, que es Juan Schiaretti, un ex gobernador que ha visitado todos los pueblos, por pequeño que fuera, y que a todos nos ha dejado algo. Y lo digo con convicción porque yo he sido intendente y siempre me ha atendido y siempre ha visitado nuestra localidad. Con una intendenta como es Marita, de la zona norte del departamento San Justo, Blanquita Rossi en Córdoba, Carlos Caserio en la zona de Punilla, y Caleri y el otro chico de la militante, Bruno, supongo que de Río Cuarto, vamos a hacer una excelente elección. ¿Qué es lo que el partido de Unión por Córdoba necesita? Para eso yo le solicito a toda la gente de las varillas en este caso, que acompañen a los candidatos de Unión por Córdoba, porque nosotros necesitamos ponerle un freno a la nación, ya que no hace uso del federalismo, al contrario, nos tiene como si fuéramos mala palabra y no nos quiere reconocer lo que realmente por convenio se había firmado. Y estoy segura que con Juan Schiaretti a la cabeza y con todos los que lo acompañan, lograremos que Córdoba tenga lo que se merece. Aquí en Las Piuras seguimos andando. Si no seremos baluartes.